Amados hermanos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a este servicio. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo a este lugar y también a sus hogares. Bendito y poderoso Señor Jesucristo, inclinamos nuestro corazón ante tu santa presencia, reconociendo que este lugar ha sido dedicado para darte gloria, honor, alabanza y reverencia, pero sobre todo para tener esa fe que tú te expresas a través de tu palabra. Padre amado, venimos reconociendo eso, Señor. Queremos que te expreses en esta tarde. Exprésate en esa simplicidad. Exprésate a través de las alabanzas. Exprésate a través de la adoración. Pero sobre todo, exprésate en la enseñanza de tu palabra, que nos establezca, que nos renueve y que llene esa fe, Señor, esa virtud, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Ven, Señor. Te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Te necesitamos en este lugar. Amén. En Jehová se gloriará mi alma. En Jehová
se gloriará mi ser en él. Yo tengo vida eterna con él, no hay nada que temer. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Jehová, se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi ser. En él yo tengo vida eterna. Con él no hay nada que temer. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer, hey, ayúdame a vencer. Soy de él, aleluya, soy de él. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor. Y lo haremos para siempre al Salvador. Oh, soy de él, aleluya, soy de él. Oh, es mi gozo el decir que soy de él. Oh, soy soy de él. Oh, es mi gozo el decir que soy de él. Oh, Santo Espíritu, dirige nuestros cantos al Señor. Une nuestros corazones por el fuego de tu amor. Quita toda la tristeza que hay en nuestro corazón. Oh, y unidos alabemos al Señor. Oh, soy de él, aleluya, soy de él, aleluya. Oh, es mi gozo el decir que soy de él. Oh, soy de él, aleluya, soy de él. Oh, es mi gozo el decir que soy de él, soy de él. Oh, soy de él, aleluya, soy de él. Oh, es mi gozo el decir que soy de él. Oh, soy de él, aleluya, soy de él. Oh, es mi gozo el decir que soy de él. Y has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Oh, toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Amen. Eres limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús.
corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio, oh, eres limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús. Oh, es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Aleluya. Oh, Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. Estás listo para la mansión de luz. Oh, acude a su sangre eficaz. Aleluya. Oh, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio, oh, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Oh, es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Aleluya, alabado sea su santo nombre. Con este canto, alabando a nuestro Señor Jesucristo y pensando en Él, le iremos, ¿a quién iremos? Si has pensado en regresar, ¿de dónde Dios te sacó? Con este canto recibiremos al vaso especial que Dios va a usar en esta noche. Si has pensado en regresar, de donde Dios te sacó, antes de dejarlo todo, pregúntate a dónde irás. Yo vivía en delito. Palabra viva me rescató. Aleluya. ¿A quién iremos, Señor? Oh, ¿a quién iremos? Si dejamos tus santos caminos, el Hijo de Dios no se vuelve atrás por nada, porque ha conocido a Dios. Y a la hora de las luchas y de las pruebas, se mantiene porque ha conocido a Dios. Oh, ¿a dónde iremos, Señor?
Oh, ¿a dónde iremos si dejamos tus santos caminos? Oh, ¿a dónde iremos y a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Preciosos hermanos, buenas noches. Una vez más es un privilegio para nosotros saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables de acompañarme abriendo sus escrituras, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a leer a partir del verso 11 del capítulo 4. Efesios 4, 11 en adelante. Estamos como siempre contentos por el privilegio que el Señor nos da de acercarnos a ustedes a través de la exposición de la palabra. Saludamos a cada hermano, a cada hermana en esta noche con mucho amor, con mucho respeto. Estamos ya en nuestra ciudad natal sintiendo los efectos del calor. Si ya lo tienen, podemos leer a partir del verso 11 del capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, empleando con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien constituido y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, estamos una vez más aquí, delante de tu divina presencia y delante de tus hijos, para suplicarte, para pedirte, para implorarte, que por favor aceptes nuestra invitación y tomes la preeminencia de este espacio, de este servicio, y nos hables. Señor Jesucristo, sabemos, Padre, que sin ti esto sería un mero fracaso, sería una grande estafa, pero creyendo firmemente, Padre, que tú cumples tu palabra y tu palabra dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Ahora, Señor, mientras abrimos tu palabra en esta noche para encontrar consolación y escalones que nos traigan más cerca de ti, yo oro, Padre, que el Espíritu Santo abra la palabra a nosotros para que nosotros, Señor, como tus siervos, estemos mejor equipados para encarar este año que estamos empezando, porque lo pedimos en el nombre
de Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Si están ustedes de pie, hermanos preciosos, les invito en esta noche a que por favor tomen sus lugares. Como siempre, estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial por el privilegio que nos da de acercarnos una vez más a ustedes a través de la predicación de la palabra. Estamos por la gracia del Señor hablando ya. Hoy es la semana número 5. Un temita que nació a raíz de una pregunta: ¿en qué parte del camino estoy? Usted pudiera pensar, hermano Scavarossi, por la escritura que acabas de leer, nos pareció que ibas a hablar del quíntuple ministerio. Muy bien, no es mi intención en esta noche hablar acerca del quíntuple ministerio, sino más bien hablar y continuar con este pensamiento que nació a través de una pregunta. Hermano Scavarossi, ¿cómo sé en qué etapa de las tres etapas de la gracia me encuentro? Encontré que esta es la pregunta más importante que nosotros alguna vez podamos formularnos, porque esta pregunta está relacionada con la vida misma. Y cuando hablamos de la vida misma, estamos hablando del origen de la misma. Como todos sabemos, aquí en la tierra todo tiene un origen y todo tiene un principio. Y la pregunta que esta hermana amada me formuló es una pregunta que encierra mucho misterio. Es tanto el misterio, hermanos preciosos, que la gente tiene diferentes interpretaciones respecto a este punto doctrinal. Muchas iglesias en el mundo predican, aconsejan sobre la necesidad de nacer otra vez. Sin embargo, cada una de ellas tiene una interpretación totalmente diferente al de otra iglesia. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Nosotros podríamos caminar por diferentes iglesias denominacionales y recoger diferentes puntos de vista referente al nuevo nacimiento. Y no peco si digo que pudiéramos pasearnos por las diferentes iglesias del mensaje y al mismo tiempo recoger diferentes puntos de vista concerniente a esta enseñanza. La pregunta salta por sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué es que las diferentes iglesias del mensaje tienen diferentes interpretaciones concerniente a este punto doctrinal, a esta enseñanza? A la iglesia que nosotros podamos ir, sin importar cuál es, encontraremos la respuesta o la afirmación: nosotros creemos que tienes que nacer otra vez. ¿Cómo lo crees tú? ¿Cuál es tu interpretación? No importa a la iglesia que usted vaya. En los días del hermano Branham habían un promedio de 900 denominaciones en el mundo. Hace unos años yo comprobé a través de algunos estudios que ya habían más de 7000 religiones diferentes en el mundo. Cada religión tiene un punto de vista, tiene una enseñanza propia, una doctrina propia. Nosotros sabemos por la gracia del Señor que es menester nacer otra vez. Es una declaración imperativa, no es una declaración rogativa, no es un ruego, es algo imperativo, es un mandamiento, es una exigencia. No dice debes de nacer otra vez, dice tienes que nacer otra vez. Es menester, es necesario, es obligado, es impostergable nacer otra vez. Si solamente pudiéramos tomar esa palabra en esta noche, pesarla, analizarla para comprobar su real significado, nosotros posible nos daríamos cuenta en qué parte del camino nos encontramos. He leído esta escritura principal de Efesios 4:11, donde nos dice que Él mismo, y cuando habla de Él mismo, no está hablando de un hombre, está hablando de Jesucristo,
nuestro Señor y Él mismo comisionó, Él mismo comisionó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como doctores. Y a estos comisionó, a estos mismos Dios colocó en el cuerpo de Cristo como dones para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que algunos lleguen a la unidad de la fe. No, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, esta carta no está dirigida a los no nacidos. Esta carta está dirigida a los que nacieron. Ahora, la palabra nacer significa comenzar, significa empezar. Cuando esta hermana amada me hizo la pregunta, ¿en qué parte del camino estoy? Lo que ella, sin darse cuenta, me está diciendo es que ella ya empezó la carrera de la vida. Entonces voy a, una vez más, usando la pizarrita, hacer una línea imaginaria. Una línea imaginaria, y yo sé que ustedes ya la conocen. Es la línea imaginaria hacia la gloria. Nuestra amada hermana me dijo, hermano Scabarrossi, ¿en qué parte del camino me encuentro? Ahora, hay un camino que nos lleva a Dios. Y todos sabemos que ese camino es una calzada de santidad, y el nombre de ese camino es Jesucristo, es la palabra. Ahora, para empezar esta carrera de la vida, usted tiene que nacer. No existe la manera de empezar esta carrera sin nacer. Cuando nuestra amada hermana me dice, hermano Scabarrossi, ¿cómo sé en qué parte de las tres etapas de la gracia yo me encuentro? Lo que ella me está diciendo es que ya empezó la carrera. Lo que ella me está diciendo es que ella ya nació. Ahora, esta es una pregunta demasiado importante, demasiado misteriosa y demasiado profunda. Y merece no tomarla superficialmente. Merece darle tiempo. Ahora sé, por la poca experiencia que me ha dado la vida, que hay muchas interpretaciones concernientes a este pensamiento. Hay un entrampamiento en la mente de la gente y aún del clero. Muchos confunden el nuevo nacimiento con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el hermano Bannan dice que el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Sin embargo, nosotros entendemos que usted no puede nacer si primero no experimentó la concepción. La palabra concepción viene de la palabra concebir. ¿Es correcto, hermano José? La palabra concepción está relacionada a la palabra rudimento. La palabra rudimento en su raíz quiere decir embrión. Muy bien. Entonces he tomado en esta noche esta escritura fundamental que el hermano Branham usa para predicar el mensaje, es menester nacer otra vez. El 31 de diciembre del año 1961, el último día del año, sabiendo el hermano Branham que se empezaba un nuevo año, predicó, es menester nacer otra vez. Ahora, todos nosotros, si quisiéramos predicar este mensaje, usaríamos la escritura fundamental que conocemos de memoria,
Juan capítulo 3. Sin embargo, nuestro amado hermano Branham usa Efesios 4:11. Entonces, esta carta está dirigida a los ya nacidos, porque nos habla de llegar a la perfección, nos habla de llenar la medida, de llegar a la estatura, de alcanzar la plenitud, que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina o de estrategias de hombres, sino que seamos creyentes aplomados, creyentes compuestos, creyentes alineados, bien alimentados conforme a la medida de la edad. Entonces, la carta a los Efesios es una carta dirigida a los que ya nacieron. Y nuestra amada hermana me pregunta: hermano Scavarrossi, ¿cómo sé en qué parte de las tres etapas de la gracia estoy? Las tres etapas de la gracia tienen, es una pirámide formada por tres niveles. La primera es justificación. La segunda es santificación. Y la tercera es el bautismo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y la corona es la encarnación. Muy bien. Esta calzada de santidad tiene tres tramos diferentes. Ya lo hemos visto, no es mi intención en esta noche abordar esto. La primera es la justificación, la segunda es la santificación y la tercera, nuestra meta, debe de ser el bautismo del Espíritu Santo. Esa debe de ser la meta de todo creyente. Observemos nada más nuestra propia vida. Meditemos un poco acerca de la vida para comprender lo que el apóstol Pablo dijo: la misma naturaleza os enseña. El hermano Branham usó esta declaración cuando quiso hablar acerca del cabello, cómo es que las damas deben de conservar el cabello, porque en vez de velo le fue dado el cabello, y cómo el hombre debe de cortarse el cabello porque es deshonesto que él se lo críe. Y él dice: la misma naturaleza os enseña. Jesús, el maestro por excelencia, tuvo una cita con un maestro de entre los hombres llamado Nicodemo. Nicodemo no era cualquier aprendiz. Nicodemo era un principal. Nicodemo era un príncipe para su pueblo y él se encontró con Jesús en la noche. Todos nosotros sabemos que cuando Nicodemo se encontró con Jesús, lo llenó de elogios. El primer elogio que Nicodemo le alcanzó a Jesús fue llamarlo de maestro. Y no cualquier maestro, sino maestro bueno. Sabemos que has venido de parte de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie puede hacerla a menos que Dios esté con él. Posible Nicodemo pensó con estas palabras hermosas acariciar a Jesús y hacer una conversación más amigable. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nicodemo? Estaba tratando de describir a Jesús. Lo que estaba tratando de decirle es que yo te conozco, yo sé quién eres. Jesús le dijo: para que tú me conozcas, para que tú me entiendas, para que tú me comprendas, necesitas nacer otra vez. Allí Jesús estaba fundamentando
esta doctrina, no cualquier doctrina, sino una doctrina fundamental relacionada con la vida misma. Jesús le está presentando a Nicodemo un ejemplo natural para entender su vida espiritual. Le estaba enseñando que en la vida se necesita nacer para después crecer. Muy bien, muy bien. Entonces, tomando el ejemplo de la vida y tomando la experiencia que como padres hemos adquirido, yo no siempre fui padre. Me casé hace 26 años y hace 25 mi madre o mi esposa me hizo papá. No siempre yo supe lo que era ser un padre. Y como padre he visto cómo transcurre la vida. He observado con detenimiento cómo transcurre la vida, cómo hay que acompañar la vida de nuestros hijos y cómo la vida de nuestros hijos se divide en etapas. Y en todas esas etapas tiene que haber para ellos nutrición y crecimiento. Todo lo que nace, crece. Solo que para crecer necesariamente hay que alimentarnos. Ahora, cuando nosotros miramos este diseño, este diagrama, en nuestra mente automáticamente viene el pensamiento de que es un tramo demasiado largo. Para algunos este tramo es demasiado largo, pero ¿sabían ustedes que hay algunos que pueden hacer todo este trayecto en solo 5 minutos? Y hay algunos como yo que pueden demorar 25 años en esta carrera. El tiempo lo coloca usted. Aquí tiene que ver su grado de desesperación. La pregunta que la gente me hace es: ¿por qué a usted le tocó hacer este trayecto en 25 años si solo se podía hacer en 5 minutos? Yo jamás voy a escudarme, jamás voy a buscar culpables, pero lo que sí puedo decir que este trayecto fue muy largo para mí por falta de instrucción y por falta de enseñanza. Aunque el nuevo nacimiento es una experiencia personal que no se puede explicar, sin embargo, es una doctrina que se tiene que enseñar. Y no solo como una exigencia, sino como una enseñanza. Tenemos que enseñarles que para llegar a la tierra prometida, el pueblo del Señor tuvo que salir, tuvo que encontrarse con las aguas de la muerte, tuvo que encontrarse en el desierto ardiente, tuvo que pasar por Cades Barnea antes de llegar a la tierra prometida. Lo que estoy diciendo aquí es que este trayecto se conoce también como el peregrinaje de la iglesia. Dijimos que justificación es agua. ¿Es correcto? Santificación es la sangre. Y bautismo del Espíritu Santo es el fuego que todo lo quema. Ahora, si nosotros nos remitimos a la sombra y miramos el peregrinaje del pueblo de Israel, podemos nosotros dividir el peregrinaje del pueblo de Israel en 3 diferentes etapas. Cuando nosotros pensamos en los patriarcas, déjenme, por favor, imaginar a los patriarcas. Vamos a pensar en los patriarcas por un momento y vamos a dibujar otra pirámide. Esta será una pirámide de 4 niveles diferentes. Acá vamos a poner a justificación. Y esto será Abraham.
Vamos a poner santificación. Y esto será Isaac. Vamos a poner bautismo del Espíritu Santo y este será Jacob. Y vamos a poner aquí la perfección. Y esto será José. ¿Sabían ustedes que si nos diéramos el tiempo, si nosotros nos diéramos el tiempo, nos encontraríamos que este es el fundamento donde descansó la iglesia antigua? Esta es la razón por la cual los hombres de Dios, y aún hasta hoy los judíos ortodoxos, descansan en Abraham, en Isaac, en Jacob y en José. Sus oraciones: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Muy bien. ¿En qué parte del camino estoy? Recuerdo a mi niña Belén. Mi niña Belén tenía 8 años, seguro, y empezó a llorar. Y yo me acerqué a ella y le dije: ¿por qué lloras? Y me dijo: tengo miedo a morir. Fue la primera vez que a ella le asaltó esa pregunta. Nunca antes lo había pensado. Nunca antes se había preguntado si estaba viva o no. Ella no sabía nada de la vida. Ni siquiera había llegado al punto de pensar que estaba viva. Pero en una parte de su crecimiento, a ella le asaltó el temor acerca de la muerte y fue la vez primera que ella se dio cuenta que estaba viva. ¿Alguna vez nosotros hemos pensado en nuestro páncreas? ¿Hemos pensado en nuestro vaso? ¿En nuestra vesícula? ¿En nuestro apéndice? No hemos pensado. Es más, ni siquiera nos hemos preguntado cómo funciona. Solo sabemos que allí está. Y sabemos que su perfecto funcionamiento hace que nosotros nos mantengamos saludables. Igual es en la vida espiritual. Estamos vivos, pero ni siquiera lo sabemos. Pero llega un punto en nuestra vida donde nos hacemos la pregunta: ¿en qué parte del camino estoy? Cuando alguien dice: ¿en qué parte del camino estoy?, lo que en realidad está diciendo que ya nació de nuevo. Voy a borrar, con el permiso de todos ustedes, todo lo que acabamos de dibujar. Les pido perdón por ser un mal dibujante. Estamos agradecidos, como siempre, al Señor cada vez que miramos esta pizarrita. No podemos menos que darle gracias al Señor por haber movido el corazón de su siervo para contribuir, para ayudarnos con lo que necesitamos para presentarles un mejor trabajo. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. Este año nosotros queremos hacer lo mejor que podemos en todo sentido de la palabra. Tenemos que caminar hacia la excelencia. Para entender esta pregunta que nuestra amada hermana me formuló, la pregunta que ella me formuló: ¿en qué parte de las 3 etapas de la gracia me encuentro? Entonces, dibujo una pirámide y la divido en 3 partes y le coloco una corona. Cada una de estas partes representa a una etapa
de la gracia. Ya sabemos que la primera etapa es justificación, ya sabemos que la segunda etapa es santificación, ya sabemos que la tercera etapa es bautismo del Espíritu Santo. ¿Es correcto, hermanos? Muy bien. En esta noche yo voy a tratar de trabajar con algunas pirámides para que me puedan entender. Entonces, para entender lo espiritual, yo necesito entender lo natural. Voy a dibujar la pirámide de la vida. Y vamos a darle 7 niveles. La pirámide de la vida tiene 7 niveles. Aleluya. Es infancia. Ahora, ¿por qué es que estoy haciendo esto? Por lo mismo que he leído. Porque el apóstol Pablo nos dice, para que no seáis niños fluctuantes. O sea, esta carta está dirigida a los que ya nacieron de nuevo. No está hablando con fetos, no está hablando con embriones, no está hablando con personas que están en el proceso del embarazo. Esta carta está dirigida a los que ya nacieron en el cuerpo de Cristo. La única manera de nacer en el cuerpo de Cristo es a través del nuevo nacimiento. Entonces, él nos habla de la infancia, nos habla de la niñez, nos habla de la adolescencia, nos habla de la juventud, nos habla de la adultez, el adulto mayor, y acá podemos colocar otra cosa más. Muy bien, esta es la pirámide de la vida, esta es la carrera de la vida. Lo que la hermana me preguntó sin darse cuenta es, hermano, ¿en qué etapa estoy? ¿Soy infante? ¿Soy niño? ¿Hermano, soy adolescente? ¿Hermano, soy joven? ¿Hermano, soy adulto? Voy a completar 7 porque 7 es perfección. Amén, hermanos. Muy bien. En nuestro país, para ser adulto, usted necesita llegar a los 18 años. Pero está comprobado que no. Todavía criamos hijos de 20 y tantos. Hasta hijos de más de 30. Muy bien, adulto. Aquí vamos a poder colocar maduro. Porque hay adultos verdes. Y aquí colocamos adulto mayor. Entonces, si yo, Jorge Scavarossi Chacón, me quisiera ubicar en esta pirámide ascendente, yo, ¿en qué lugar me colocaría? Ahora, esto podemos usarlo para hablar también acerca de nuestro crecimiento ministerialmente hablando. Porque el apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, cuando yo recién nací de nuevo, no hablaba bien, no juzgaba bien, no me portaba bien, era un niño. Pero ahora que he llegado a la madurez, ahora que he llegado al cénit de mi crecimiento, mi manera de hablar ha cambiado, mi manera de juzgar cambió. He madurado, no soy el mismo que empezó esta carrera. Naturalmente, cuando yo miro retroactivamente mi vida, cuando miro mis pininos como predicador del Evangelio, me río de mí mismo y pienso, ¿cómo es posible que yo haya dicho eso? ¿Cómo es posible que yo haya actuado así? ¿Cómo es posible que yo haya juzgado así? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Simplemente hemos ido, sin darnos cuenta, creciendo.
Entonces, la hermana me dijo, hermano, ¿en qué parte del camino yo estoy? Ahora, esto de aquí representa a la iglesia. A la iglesia como el cuerpo, de Cristo. ¿Es correcto? Esto representa a la iglesia mística. Esta iglesia mística nació en el aposento. Amen. Es correcto, ¿no? Pero esto de aquí también nos representa a nosotros. Porque todos nosotros debemos, como personas, como tabernáculos de Dios, de crecer. Pero un infante es un neonato. Neo es nacimiento. Neonato, un recién nacido. Ahora, pero el nacimiento, aunque el nacimiento es un principio, pero en realidad el nacimiento no es un principio. El nacimiento es el fin de un proceso. Es el fin de un proceso que comenzó con la concepción. Y esto dio lugar a la gestación. Aleluya. Más conocido como el embarazo. Cuando mamá se halla felizmente embarazada, algo empieza a suceder en su interior. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? El milagro de la vida. Y si esa mamá se cuida, si esa mamá se nutre correctamente, si descansa, si se vitamina, si asiste responsablemente a su chequeo médico, ella va a asegurar que esta gestación, que este embarazo sea saludable. Ahora, esto no dura toda la vida. 8, 9 meses, algunos 10. Pero termina esa etapa con el nacimiento. Y cuando el bebé nace, es un infante. No sabe caminar, no sabe hablar, no sabe pedir, no sabe expresarse. Lo único que sabe hacer es llorar, es el lenguaje que él maneja. Por él mismo no pudiera sobrevivir. Dios lo coloca debajo de tutores y debajo de curadores. Estamos hablando del papá y de la mamá. ¿Cuánto desprecio sufren en nuestros días papá y mamá? Ahora, yo sé que cuando digo esto, los papás de alguna manera se sienten reivindicados y se sienten valorados. Gracias, hermanos Cavarrossi, por hacer notar eso. Pero recuerden que un día nosotros también fuimos jóvenes. Y así como nuestros hijos hoy, sin darse cuenta, retan nuestra autoridad, en una parte del camino nosotros también hicimos lo mismo. Los tutores que Dios coloca para nosotros son papá y mamá. Ellos son los encargados de ayudar al niño durante el embarazo y después del nacimiento. Y el nacimiento no es el final. Ahora, esto es lo que no comprenden y lo que no entienden
los que están a favor del aborto. Ellos piensan que el feto que se encuentra en el interior de mamá recién parece tener vida a partir de la semana 15, o sea, después de los 4 meses. Y con esto desconocen lo que la propia Biblia enseña, porque Job dice: mi embrión vieron tus ojos. Bueno, ¿qué es el embrión? El embrión es el principio de la vida. ¿Qué es el embrión? El embrión es el resultado de la fusión del óvulo y el espermatozoide. Cuando el óvulo que sale de la mujer se une, se fusiona con el espermatozoide que sale del hombre, esa unión, esa fusión producen el cigoto, más conocido como el embrión. O sea, es el origen de la vida. Es una criatura microscópica. No se puede ver con estos ojos naturales. Se necesita un microscopio. Vive en el micromundo, en ese mundo que no se ve. Yo estoy mirando ahora este mueble, pero mis ojos no distinguen el micromundo. Pero si yo trajera un microscopio, el microscopio me dijera que acá hay una vida microscópica que yo estoy pasando por alto. Aquí hay bacterias, aquí hay virus, aquí hay células que no son visibles a mi vista natural. Muy bien, entonces el nacimiento. El nacimiento no es el comienzo, aunque es el comienzo. Es nuestro comienzo aquí en la tierra. Pero antes de nacer, nosotros debemos experimentar la concepción. Debemos experimentar la gestación o el embarazo. Y entonces el cuerpo de mamá, después de 9 meses, expulsa a la criatura. Y entonces ya es un neonato, un infante. El hermano Branham dijo que cada 7 años hay un cambio en el ser humano. Muy bien. Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Era un joven, era un anciano, era un adolescente. ¿Qué era Jesús? Jesús era un joven. Antiguamente en nuestro país, usted tenía que tener, creo, 24 años para ser considerado un adulto. Hoy nuestra Constitución llama adultos a los jóvenes que cumplen los 18. Hay una ley que está en bandeja, buscando ser aprobada. Es un proyecto de ley, no es ley todavía, para considerar adultos a los menores de 16 años, que eso significaría que Giordano ya sería un adulto y Giordano todavía toma los pechos de mamá. Giordano todavía sobrevive tomando los pechos de mamá, por eso está tan gordito. Yo espero que Giordano considere, respete, valore, aprecie los pechos de mamá y los cuidados de papá. Mi hijo Bernabé está por 1,83 m. Se ve tan grande, tan fuerte, tan imponente, pero al mismo tiempo tan vulnerable, tan niño, tan pequeño. Todavía me inspira ternura. Todavía me inspira a que lo proteja, a que lo cuide, a que lo supervise y a que lo guíe. Sería muy injusto creer que ya es un adulto. Yo sé lo que es ser forzado a ser un adulto. Tenía 15 años y ya tenía responsabilidad sobre mi espalda. Yo tuve que canjear mi adolescencia para hacerme un hombre a destiempo. No es bueno hacerse hombre a destiempo, dijo el apóstol Salomón, que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de crecer.
No importa lo que suceda, todos tenemos que crecer. Algunos crecen saludables y otros no tan saludables, pero todos crecemos. Hay unos que crecen deformes, hay unos que crecen enfermizos, pero todos crecemos. ¿Qué tenemos que hacer para crecer saludablemente? El hermano Bannan enseña y dice, porque le preguntan, hermano Bannan, ¿qué debo de hacer para crecer? El hermano Bannan da una respuesta sencilla. Una respuesta sencilla. Él dice, lee la Biblia, ora cada día si quieres crecer. La hermana Eloísa Lagos, el instrumento que Dios usó para alcanzarnos, la semilla del Evangelio, porque ella le predicó a mi madre el año 1973 el Evangelio. Ella me cargó en sus brazos cuando yo tenía 4 años solamente. El año 1980, ella, después de haber sembrado la semilla por 7 años, fue testigo del rebrote de esa siembra. 7 años después de haber colocado la palabra del Señor en el corazón de mi madre, a esta anciana le tocó ver el nacimiento de mi madre en el mensaje. ¿Y saben qué nos dijo? Lo mismo que el hermano Branham dijo, pero en la forma de un canto. Ella dijo, lee la Biblia, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia, ora cada día, si queréis crecer. Si queréis crecer, si queréis crecer, gloria, aleluya. Lee la Biblia, ora cada día, si queréis crecer. ¿En qué parte del camino me encuentro, hermano Branham? Hermano Jorge, la hermana lo que me dijo sin haberse dado cuenta es que ella ya nació de nuevo. ¿Qué necesito, hermano Escavarrossi, para nacer de nuevo? Una cosa muy sencilla. Usted necesita creer. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es muy sencillo. Nosotros los predicadores, sin darnos cuenta, hemos tejido una telaraña que ha evitado que el pueblo del Señor llegue a un entendimiento y crezca. Esto es sencillo. El Evangelio de Jesús fue muy sencillo. Voy a mirar cuánto tiempo tenemos. Unos 5 minutos más y estamos terminando. ¿En qué parte del camino me encuentro? Voy a, para beneficio de cada uno de ustedes, compartirles un ramillete de escrituras de la Biblia que escogí y que me alcanzó mi precioso hermano mayor, Joseph Cabanías Chacón. Primera de San Juan, capítulo 5, verso 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Muy bien, aquí nos habla el versículo 8, acerca de los tres elementos del nacimiento natural. Y estos tres elementos del nacimiento natural, que son el agua, la sangre y la vida misma, son los elementos del nuevo nacimiento espiritual. Porque lo natural es un tipo perfecto de lo espiritual. Primera
La carta de Juan, la epístola, que es una carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Porque muerte significa separación. De repente, en su infinita misericordia, Dios predestinó anticipadamente a alguien para que nos intersecte y para que nos alcance las palabras de vida eterna. Algo en nuestro corazón aceptó esa palabra, creímos esa palabra, y cuando nosotros creímos, en ese mismo instante fuimos salvos sin habernos dado cuenta. Las escrituras que mi amado hermano Joseph nos compartió son las siguientes. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Voy a nuevamente borrar para dibujar al lado de esta pirámide otra pirámide. Y vamos a colocarle un nombre a esta pirámide. El nombre que voy a colocarle a esta pirámide es el siguiente. Esta pirámide se va a llamar Cristo. Cristo tiene una cabeza. Esta pirámide se llama Cristo. Y la escritura que nuestro amado hermano Joseph nos regaló es la siguiente. De modo que, si alguno está en Cristo, la palabra en, aleluya, significa dentro. Está hablando no de creyentes fronterizos. Esta es la frontera. Voy a subrayar la frontera. Frontera, frontera y frontera. No está hablando de fronterizos. Está hablando de los que están dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, para ser miembros del cuerpo de Cristo, no es suficiente con ser miembros de la iglesia. No es suficiente con decir, hermano, yo quiero ser miembro de tu iglesia. Quiero que seas mi pastor. Quiero ofrendar, quiero diezmar, quiero apoyar la causa. Quiero asistir a todos los servicios. Eso es un buen deseo. Esa es una señal de que usted ha sido justificado, de que usted ha sido santificado. Pero para ser miembros del cuerpo de Jesucristo, usted necesita nacer otra vez. Yo soy Escabarrossi. Yo no compré mi apellido en una esquina. Yo no la compré en una librería. Nadie me regaló el apellido. Mi apellido es un derecho que yo adquirí por nacimiento. Yo nací dentro de la familia Escabarrossi Chacón, y como nací dentro de esa familia, yo recibí ese apellido, Escabarrossi Chacón. Lo mismo es, para ser miembros de este cuerpo, usted necesita nacer de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, entonces usted es miembro de esta familia y usted no nace viejo. Usted no nace caminando. Usted no nace hablando. Lo único que sabe hacer es llorar. Y Dios coloca tutores y curadores hasta el día señalado por el Padre. Y usted es un infante. Usted es un niño. Usted experimenta la pubertad.
la adolescencia, la juventud, se hace adulto, empieza a madurar y termina su carrera siendo un adulto mayor. La siguiente escritura, primera de San Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Amen. Y el maligno no le toca. Muy bien. ¿Qué recibe el creyente cuando nace de nuevo? ¿Creen ustedes que recibe el Espíritu Santo? No. Lo que recibe es un nuevo espíritu. Eso es lo que recibe. Amén. ¿Qué espíritu recibe? El espíritu de un cordero. Recuerden, hermanos preciosos, que la paloma no puede asentarse sobre un lobo. Aleluya. La paloma debe y tiene, o solo se asienta encima de un cordero. Por eso es que el Espíritu Santo descendió al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo en la forma de una paloma. Sobre quien tú veas descender al Espíritu Santo en la forma de una paloma, Él es. Entonces Juan estaba en el Jordán bautizando a todos y de repente ve a alguien. Y cuando ve a ese alguien, él vio un cordero y dijo: he ahí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué recibe usted aquí? Un nuevo espíritu. Ya no es el espíritu del mundo. Ya no es un espíritu inclinado a las cosas del mundo. Es un nuevo espíritu. Es un espíritu amigable. Es un espíritu compatible con el Espíritu Santo. Es un amigo, es un espíritu que lo va a hacer amigo de Dios. Primera de San Juan 5:4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué recibe aquí? Bueno, dijimos un nuevo espíritu. ¡Claro! Sí, Señor. Eso es lo que recibe. Y pondré, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, y dentro de ese corazón de carne pondré un espíritu nuevo, y dentro de ese espíritu nuevo yo colocaré mi espíritu. Entonces, ¿qué recibe? Un nuevo espíritu. ¿Pero qué más recibe? Fe. ¿Qué es fe? Revelación. Amén. Entendimiento. Convicción es pues la fe, la sustancia, el convencimiento de las cosas que no se ven. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amen. ¿Cómo puedo yo decir que he nacido de Dios y no amo? El que nació de nuevo no puede menos que amar. Él va a amar, Él es amor. Aleluya. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén, hermanos. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien. ¿Qué está hablando? Niños. ¿Qué se le da acá al niño? ¡Leche! ¡Aleluya! Primero, rudimentos. Eso es lo que se le da al niño, leche no adulterada. Amén.
Amén, amén. ¿Para qué? Para que crezcan fuertes. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. David dijo: en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Yo nací y vine al mundo de simiente corruptible. Estoy envejeciendo, me enfermo, batallo conmigo mismo. Sin embargo, el nuevo nacimiento hace que usted nazca, pero ya no de simiente corruptible. Esta es una simiente incorruptible. ¡Aleluya! Simiente, palabra, usted es hijo de la palabra. ¡Amén! Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de la buena conciencia y de la fe no fingida. ¿Cuál es el propósito? Nacidos de corazón limpio y de buena conciencia y no de fe fingida. La última, Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo a los Gálatas? Porque se dio cuenta que en la iglesia de Galacia habían persecuciones. Llamados hermanos estaban persiguiendo a sus hermanos. Trigo no persigue trigo. Hijo de Dios no persigue hijo de Dios. Hijo de Dios no pelea. Hijo de Dios no se defiende. Hijo de Dios no se ataca. Hijo de Dios es manso y humilde de corazón. Uno de los temas más vitales que yo conozco en la Biblia es una doctrina que nuestro Señor predicó en el principio. La primera doctrina que Jesús predicó, y me supongo que sería muy bueno tomarlo como nuestra primera enseñanza del año. Mensaje: es menester nacer otra vez. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por habernos ayudado a sacar adelante esta enseñanza. Tú sabes que esto nos produce temor y temblor. Necesitamos tu inspiración, Señor. Inspíranos, Padre Celestial. Necesitamos tanto de ti. No queremos predicar nuestro entendimiento. No queremos predicar, Señor, nuestro punto de vista. Queremos predicarte a ti, hablar de ti. Queremos hacer tu palabra sencilla y simple, como es entendible, Padre. Ayúdame, ayúdanos. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos preciosos, si Dios así nos lo concede, el día de mañana nos estaremos encontrando en el servicio principal. Nuestro amado hermano Joseph nos va a compartir la escuela dominical por 25 minutos y después yo estaré siguiendo con un poquito más de la bendita palabra del Señor. Hermanos, Shalom Adonai, a nuestros hermanos de habla portuguesa, nos lembramos siempre de vos en nuestras oraciones. Nuestro Señor Jesus Cristo abençoe sua vida, sua família, sua igreja. Deus abençoe, queridos. Shalom. Solo crer. Solo creer.
imposible, solo creer. Aleluya, solo creer, solo creer. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, oh, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, oh, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, Abba Padre, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme. Padre amado, no hay mayor complacencia el saber que cuando nuestra alma tiene sed, el agua de tu palabra nos sacia, Señor. Señor, creemos que estás aquí. Creemos que tu palabra ha sido manifestada y venimos trayendo nuestras peticiones y necesidades conforme a Jeremías 33. Tú no dijiste, exclama a mí y yo responderé. Señor, tomo cada necesidad detrás de las pantallas. Tomo cada petición de tu pueblo, Señor. Donde hay un enfermo, un afligido, un débil en la fe, Señor. Tú fortaleces, Señor. Tú prometiste que estarías con nosotros y en nosotros. Donde haya necesidad de pan, sé tú multiplicando el pan y la economía, Señor. Donde haya necesidad de amor, sé tú proveyendo amor, Señor. Ayuda a tu pueblo y te agradecemos por el pan, por el alimento que colocas en nuestras mesas. Señor Jesucristo, a mis hermanos que no tienen un trabajo, provéele, Señor, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesucristo te rogamos y pedimos. Amén. Dios descendió. Dios descendió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar. Su vida para salvarnos, la tumba vacía, a prueba es que Él vive ya. Mañana, oh.
porque Él vive. Y ya no hay temor, porque Él futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por el Señor. Entonces yo cruzaré muerte en victoria, veré la gloria y sabré que el reina ya. Porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive y ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por el Señor. Padre amado, gracias por estar aquí. Gracias por descender a nuestro nivel, Señor, y abrazarnos con la ternura de tu palabra. Gracias, Señor, por llenar nuestros corazones de lo que más necesitamos, tu amor manifestado en tus escrituras, Señor. Te pedimos que nos traigas para el día de mañana, que bendigas cada corazón, Señor, que la presencia, que tu gloria Shekina que se siente en este lugar, baje al corazón de mis hermanos, donde está llegando este sermón, Señor. Gracias por estar aquí. Tráenos para el servicio de mañana. Todo esto te lo rogamos y pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de resurrección. No se olviden, por favor, guardar su distancia de 1 metro cuando salgan a comprar. Lávense las manos cuando lleguen a su hogar. Colóquense su tapaboca, pero sobre todo colóquense bajo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay por qué temer. Shalom. Dios les bendiga. Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, 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 Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Shalom. La paz del Señor, la paz. La paz del Señor, la paz. La paz del Señor,
la paz, la paz, la paz, la paz del Señor, la paz, la paz del Señor, la paz, la paz del Señor, la paz, la paz, la paz. Shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom, 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 shalom.